like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad. Looks good. Juan Antonio Albacete Anquela, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a Gran Club de Fútbol Televisión. Muchas gracias, mi amor. Aparenta ser un hombre muy humilde, muy sencillo, llano, un hombre feliz. Pero digo yo que también tendrás un momento de soberbia y de mal rollo, ¿no? Pues como todo el mundo. Pero eso solo lo dice mi mujer y mi hija. No lo sé. Cuando, la verdad que sí. Luego cuando soy agrio, pero yo trato de... Es que yo creo que si transmites positividad, la positividad la coge mejor la gente que te interesa que sean positivos. Y cuando una persona humilde se nota, eso no hay que fingirlo. No, yo es que no sé, yo no llamo humilde, yo llamo natural, yo soy una persona natural, normal, en todo. Una persona de la calle, una persona que puedo hablar con fulano, con cetano, me da igual, el nivel social, me da igual. Yo creo que... a mí me dicen muchas veces, viste, es que somos, mi ayudante me dice, viste, es que somos camaleónicos, es decir, nos adaptamos al medio rápido, ¿no? Digo, si queremos sobrevivir hay que ser así. Ahora además se le ve feliz, se le ve con cara de niño el Día de Reyes, porque la ilusión que contagia y la alegría que está transmitiendo, yo creo que es merecida por llegar a donde ha llegado, ¿no? Sí, yo tengo que valorar donde estoy, y lo valoro todos los días. Lo que pasa es que luego cuando yo me encierro en mi casa y las noches son complicadas de dormir porque ya estoy metido en los partidos, yo ya estoy en el campeonato. Es decir, el campeonato para mí ha empezado ya empiezo todas las noches a darle vuelta, ahora tengo que hacer el primer equipo, tengo que hacer la primera convocatoria y eso es duro, pero lo que te digo es eso, que durante el día trato de disfrutar de mi trabajo porque bastante complicaciones tiene ya el trabajo como para no ir contento a él. ¿Tanto es la primera división? Porque cuesta mucho llegar. A mí me ha costado muchísimo, muchísimo. Yo no sé cuánto tiempo te puedo decir que me ha costado. Yo he estado entrenando en segunda división B, en segunda, en donde sea. He entrenado en mi equipo de juveniles cuando estaba en el Jaén. He hecho de todo. Y esto no, a mí nadie no me ha regalado absolutamente nada. Nadie me ha regalado nada. Todo ha tenido que ser a base de trabajo, de sufrimiento. Y ahora que estoy aquí, no, sería tonto intentar no disfrutar este momento. Pero luego ya al disfrutar será el balón el que diga cuando hay que disfrutar y cuando hay que sufrir. Nosotros estamos preparados para todo y nada más. Porque ha vivido también las miserias del fútbol, ¿no? También, no solo como entrenador, también como jugador. Hmm. Y a veces es que la parte de abajo es muy dura, ¿eh? Sí, lo que pasa es que yo he estado en equipos que siempre hemos tenido la fortuna de que han cumplido con su objetivo de su salario. Y se ha tardado, pero se ha cumplido, ¿no? Pero la verdad que ahora, yo cada día que me levanto, el primero hago así, le doy gracias a Dios de decir, mira, que voy a trabajar y que tengo un sitio donde ir a trabajar. Luego que soy feliz con mi trabajo. Y luego ya cuando estoy en el trabajo ya sé que hay momentos duros, momentos malos, buenos, pero trato de afrontarlo siempre con la misma honestidad y con las mismas ganas que yo quiero transmitir a mi gente. Tiene 55 años, nació un 11 de septiembre de 1957 en Linares, pero tiene su residencia habitual en Jaén. ¿Qué se siente, más linarense o más jienense? Si me preguntas eso ya me mata. Ya me mata porque me están esa pregunta me la llevan haciendo mucho tiempo. A ver, ¿dónde me decido? Yo no voy a renegar de dónde nací jamás. Lo que pasa es que en Linares yo viví muy poco tiempo, pero toda mi familia es de allí. Yo llegué a Jaén con 12 años y tengo 50 y tantos. Y allí encontré a mi mujer, allí nació mi hija, y para mí eso es lo más grande. Pero no, es como si me dice, como le dice a una madre, ¿a qué hijo quieres más? Seguramente que te dirá que a los dos iguales, o qué dedo me cortas, que no me duela, pues lo mismo. Está casado,
tiene una hija ya de 22 años. La familia es lo más importante, ¿no? Para mí sí, para mí sí. Hombre, y mira que llevo mucho tiempo fuera de casa, llevo mucho tiempo lejos de ellos, pero para mí es muy importante la estabilidad familiar y el saber que, no sé, que siempre tienes un sitio donde ir. Y eso para mí es lo más grande. ¿Su infancia dónde transcurrió, mister? Pues entre... mi infancia fue siempre con mi madre. Mi madre era... es, gracias a Dios, aunque ya está un poco... Bueno, era matrona, porque ya no ejerce, claro, ya está jubilada. Uh-huh. Y donde ella iba, íbamos nosotros. Al principio de la vida estuvimos en un pueblo de la provincia de Jaén, se llama Arquillos. Uh-huh. Allí estuvimos hasta 8 o 9 años, hasta hacer la comunión. Ya en la comunión ya me fui a vivir a Linares, porque mi madre se trasladó allí. Y luego mi madre se fue a trabajar al hospital de Jaén. Y ya nos fuimos todos con ella. Uh-huh. Y ya allí desde los 12 años. Y luego ya fútbol. Ahí vivió en un montón de sitios como jugador de fútbol, en Córdoba, en Elche, en Albacete. Luego como entrenador he tenido que ir a hacer la maleta a sitios tan lejos como Melilla, o ir a Huesca, o ir a Águilas. Y luego vino para mí una fase, yo creo que la más importante como entrenador, o la segunda más importante como entrenador, la más importante es la que tengo ahora. ¿Su padre a qué se dedicaba? Mi padre se dedicaba a la construcción. Y mi madre era lo que te he dicho antes. Y nosotros nos íbamos donde mi padre se adaptaba a cualquier cosa. Y cogíamos la maleta, entonces la maleta era bien poca. Yo recuerdo etapas como ahora. Yo recuerdo de muy niño ver pasar toda la noche un autocar por ahí por medio del pueblo y ver a gente coger la familia entera, las cosas, lo poco que tenían, en las maletas de cartón aquellas y en los petates de eso, y coger y emigrar para Barcelona o para Valencia. Porque esa era nuestra Andalucía querida y amada, ¿no? Y así funcionaba. Y nosotros, afortunadamente, siempre fue hacia dentro de Jaén, hacia la provincia, ¿no? Y a ir creciendo de Arquillo a Linares y de Linares a Jaén, aunque esto lo diga lo de Linares ya, ya hay problema. A mí yo no tengo ese problema. No tengo ese problema. A mí soy, lo comparto y no hay más vuelta de hoja. ¿Tenía más hermanos? Sí, tengo tres hermanos más. Mi hermana, que vive, la digo porque cuida a mi madre y está con mi madre, vive en Melilla. Mi hermano, que vive, el que va detrás de mí, vive en Linares, y el otro vive en Navalmoral de la Mata, en Cáceres. O sea, con una oposición y afortunadamente allí tiene su trabajo, que hoy en día el que tenga un trabajo hay que llamarle afortunado, y esa es mi familia, no hay más. ¿Y usted cómo era de pequeño? ¿Era travieso, era inquieto? Un malo, muy torpe. Si se escapaba una pedra, la pedra iba en mi cabeza. Yo no sé lo que pasaba. Los chiquillos se subían a los árboles, a mí me costaba subirme a los árboles. Yo solo jugar al fútbol, eso sí que se me daba bien. Y organizar los equipos y poner allí las piedras, porque entonces no tenía portería ni teníamos nada y jugar. Pero los demás se subían a los árboles, hacían tirachinas de eso, y yo tenía que esperar a que mi hermano me lo hiciese. Bueno, me lo hacía e intentaba defenderme. Pero yo todo era jugar al fútbol, que eso para mí era... Yo creo que era mi vida. Me levantaba cuando... Yo recuerdo la primera vez que a mí los Reyes Magos me trajeron un balón, que tuvieron que... El esfuerzo de mis padres fue grande para convencer a los Reyes que tenían que traerme un balón. Y cuando yo tenía un balón propio, yo creo que me sentí la persona más feliz de por lo menos de ese día de mi pueblo, era seguro que era la persona más feliz. ¿Era buen estudiante o no? No. Luego al final yo terminé COU. Estuve a punto de ir a la universidad, pero el fútbol, luego me dediqué a preparar oposiciones para banca, y hacía contabilidad y cosas de esas, y andaba bien, lo compaginaba bien. Me levantaba a las 7 de la mañana, quiero recordar, iba a la academia a las 7 y media de la mañana, para luego irme a entrenar con el Jaén, y hacía todas las cosas, y andaba bien, ya estaba a punto de prepararme oposiciones
para banca, ¿no? Uh-huh. Y luego todo eso, cuando ya me fui al Elche, se acabó. Y ya me dediqué a esto de pleno y luego me fui sacando título, el título de entrenador poco a poco, y nunca creía yo que iba a ser. Yo estaba muy bien de ayudante, tuve el mejor maestro del mundo. Y, pero claro, hay que dar un paso hacia adelante y ya no me quedó más, o lo daba o iba fuera, y tuve que hacer una cosa que a priori me gustaba poco, pero que al fin y a la postre ha sido mi válvula de escape y la forma de ganarme la vida. Tengo entendido que de pequeño alguna vez vino de Jaén a Granada, al viejo Los Cármenes, sí, y vio jugar al Barcelona, ¿no? Sí, vi jugar a Curi aquí de libre. No se atrevía a pisar área. No iba para arriba allí. Allí lo que pasa es que tenía a un tal Nesken, que ese sí iba, y ese sí se peleó con toda la defensa del Granada, y un paraguayo, un tal Cos, que a la primera le rompieron la media en dos, y yo decía, lo mata. Y ese se fajaba, y el otro andaba allí de libre. Creo recordar que ganó el Barcelona 0-2. Pero entonces ganar en Granada no era fácil. Yo venía mucho a Granada, y he venido muchas veces, ¿verdad? A Granada en todas las categorías, ¿eh? Y al viejo Los Cármenes, ese campo, a mí me gustaba muchísimo. Y este, pues, ahora lo han tapado. Y le han tapado agujeros, porque antes decía yo, este tiene muchos agujeros, se escapan los puntos por los agujeros. Y ahora lo han tapado y ahora está precioso. Lo del otro día para mí fue una experiencia, no sé, el día que empiece la liga, no sé. Pero lo del otro día, ver el campo lleno, o casi lleno, y ver tres cuartos en pretemporada, yo dije, esto es increíble. Esto es increíble, esta gente no se les puede fallar. Luego el fútbol es caprichoso o menos caprichoso. A lo mejor nos damos el nivel, ¿no? Pero a esta gente yo creo que nos va a costar mucho estar a su nivel. Usted empezó a jugar a fútbol categoría ya federado con el Real Jaén, que prácticamente ha sido el equipo de su vida, ¿no? Sí. ¿Siempre de delantero? Si no, de la defensa entonces había que buscar los grandes. Yo era muy rápido. Y siempre delantero, sí. En principio se jugaba de extremo y acabé jugando delantero solo, peleándome con los centrales y pegando el puñetazo con gente de 2 metros, pero eso ya era al final. Al principio jugaba en banda y lo que pasa es que siempre tenía gol, metía goles, sí. Bueno, yo tuve la suerte de jugar en primera división, ¿eh? Uh-huh. Que no, lo que pasa es que la gente no, a mí tampoco me gusta. Ahora vamos a hablar de eso. No me gusta tampoco sacar ese tema. No, pero es importante tenerlo en el currículum. Por ejemplo, ¿su ídolo futbolístico de la infancia quién era? Mi ídolo futbolístico de la infancia. Entonces se veía poco la televisión, se veía. No lo sé, yo cuando ya empecé a coger un ídolo, a mí el que me gustaba era Johan Cruyff. Al principio era pues el Madrid, el Barcelona, veía. Pero yo me gustaba el equipo extranjero, era. Quería decir una cosa, hace mucho tiempo. Era del Inter, a mí me gustaba el Inter, que jugó con el Madrid en blanco y negro, que había que tenías que sentar en la puerta del que tenía la televisión en el pueblo, esperar para que nos abriese para ir a los que iban allí gente, y yo un niño iba a mirar, y yo te digo que me sabía hasta la alineación del Inter aquella entera, y después me gustó el Ajax, y ahí ya fue donde descubrí a Cruyff, a Nesken. También me sabía la alineación, es decir, de esos equipos y de España, pues claro, del Madrid, del Barcelona, mirábamos, pero nunca me tiraban los equipos, no sé, yo iba a ver a cuando estaba en el Linares, mi padre era muy futbolero, el pobrecito mío, y me llevaba a ver al Linares, me llevaba a ver al Jaén, donde íbamos a ver a los equipos, e incluso ya te digo, aquí he venido yo excursiones del colegio y de cosas de estas, a ver a Granada. Sí. De las categorías inferiores del Jaén, creo que estuvo un año cedido en el Úbeda. No, antes estuve en el Torrón Jimeno. En el Torrón Jimeno. Y en el Torrón Jimeno era un señor equipo, éramos prácticamente filial con el Jaén. Uh-huh. Éramos, bueno, no, prácticamente lo quita. Los que pasábamos de juveniles del Jaén nos mandaban al Torrón Jimeno y entonces competíamos con el Recreativo, con el Zaidín. Menudo equipo había. Y menudos tortazos daba. Entonces el fútbol para los delanteros era sobrevivir a un partido de fútbol. Ahora los árbitros sacan las tarjetas rápido y ponen orden. Pero entonces el árbitro decía, ¿tú has visto los brazos que tiene el 4? Dice, pues así que apáñatela tú como puedas, ¿sabes? Así que así funcionaba.